Buenos días, mi nombre es William. Estamos haciendo sobre un proyecto de investigación sobre la cultura de aquí. No sé si nos pueden ayudar con su nombre, por favor. Gloria Vega Macía. Nilo Macía Zambrano. Señora Gloria, don Nilo. Vamos a empezar con las preguntas. Quisiera saber qué recuerdan de su niñez. Usted, señora Gloria, ¿qué recuerda de su niñez? Ahora que ya ni me acuerdo. ¿Qué hacía? Sí, ¿qué recuerda? ¿Qué juegos hacían? ¿Qué recuerda que haya sido aquí en Chonta es verdad. Chontado. Chonta 2. ¿Qué recuerda que era algo bonito? No sé, una fiesta, cómo jugaba con sus amigos, no sé. ¿Qué recuerda, Suñez? ¿Qué fue lo más lindo que recuerda No de queda el Suñez? tiempo ya. Que sentía alguna alegría, alguna cosa cuando llega algún familiar o qué hacía. ¿A qué se dedicaba usted de niño? ¿Ayudaba a su mamá en en los quehaceres de la casa, la cocina? Ahí lo ponían a lavar. ¿A lavar? A lavar. ¿Y qué lavaban, en tanques o...? En una batea de palo. De palo. ¿Y el agua de dónde traían? De un pozo por arriba de una montaña. ¿Y estudió? ¿Se dedicó a estudiar? Sí, antes subía más al hombro que llegaba el agua de manguera. Pero yo no subía agua. ¿No subía agua Yo usted? no. Pero, o sea, usted estudió, acabó entró a la Primer escuela. grado, segundo Primero. grado. ¿Por qué se salió? Porque no lo tuvieron más, a papá. Ya no, ¿qué le decían? No, ya sabíamos si era el nombre y que ay, no había más estudios. Ahí estudiaban el otro, como éramos 10 hermanos, 11, ¿cuántos eran? Ahí estudiaban al otro, ahí al otro, nomás hasta que firmáramos el nombre. Ah, solo hay que aprender a Ya que escribir. ya antes, pues nomás hasta Solo el mayor porque segundo, estudió tercer cuarto grado. grado. Sí. Ahí llegaba la gente y ahí se quedaba. Usted, don Nilo, ¿hasta qué grado estudió? Y yo también caí de un bacán y entré a segundo. Ah, pero leer y escribir sí sabe. Sí, por ahí medio. Sí. Sí. ¿Qué hacía en su niñez usted? ¿Qué recuerda algo bonito que haya recordado que se hacía aquí en Chonta? ¿Usted toda su vida vivió aquí? Todo el ¿Aquí tiempo. nació? Sí, aquí nací y aquí he estado todo el tiempo. O sea, ¿por ese sector o más arriba, más Ya aquí abajo? estaba más abajito. Ah. ¿Pero qué hacían sus niñas? ¿A qué se dedicaba usted después de haber salido de la escuela? Y ahí andaba estar ocioso por ahí. No los ponían ningún trabajo de él. Ah, andaba por ahí Sí, jugando. con los muchachos, jugando con muchachos. Y no les... ¿Su papá no le llevaba a sembrar o a...? Ya que así de repente, cuando hacía trabajitos de invierno, sí teníamos trabajitos, pero ya en el verano ya no había nada. Nomás con las cojitiguerillas, cojitas, ¿eh? ¿Qué recuerda de su mamá y su papá? O sea que yo más me crié con mis abuelos. Ah, no, se crió con Se sus crió de papás. abuela. Sí, yo con mi abuela y mi abuelito que me cría. ¿Y sus papás qué pasa con sus papás? Ya que ellos ahí vivían, ahí, de los lados. Pero yo pasaba más con Fue ellos acá. faldeado de la abuela. Ah, Es ya. como ese chico que faldeado de la abuela. Ha faldeado. Ah, ya. Entonces, vivían ahí, pero usted más besaba con Sí, ahí. sí. Dormía con ellos. Sí. Vivía Ahí con con los ellos. abuelitos me quedaba yo. Ah, pero ¿qué recuerda de ellos? ¿Qué le decían? ¿No le decían que debes trabajar en esto para poder hacer esto o Claro, esto? eso así ella, mi abuelita hacía olla, sacaba barro, las cosas así, así sí le ayudábamos a veces a traer esos barros. El barro, ¿y cómo traen ese barro? Eso lo sacaban en la tierra, de la tierra y yo lo majaban y lo hacían como llama. Lo hacían, lo bajaban, lo molían y después ponían a hacer olla. ¿Y ese barro dónde está? Ya hace rato bajábamos de acá y decía que lo que pisábamos era barro. ¿Solo cogen el barro y lo trabajan? ¿O tiene algún otro proceso o No, algo? nomás puro barro no era. Ah. ¿Sí, señora Gloria, hizo ollas de barro algún rato? No, yo no. Mi abuelita sí Yo no sabía hacer. conocí esas cosas cuando era niña. Mi abuelita sí Bueno, hacía eso. yo no.
¿Y su mamá y su papá qué le decían? Sí. Me ponían a hacer oficio por ahí lo que había. ¿Qué, ¿a qué se dedica? ¿Qué, ¿cuál eran estos oficios? Sí, de la cocina, barrer, trapear, nada más para cuando ya empezamos a ser más grandes. Ah, o sea, ¿no los seguían haciendo estudiar? No. Porque para que ayuden en la casa. Sí. Ah, entonces, ustedes, señora Gloria, le enseñaron a cocinar, a lavar, sí, a arreglar. Eso sí lo enseñaron. ¿Y a usted, don Nilo? ¿A sembrar? Sí. ¿Sembrar? Yo sí. Desde muy pequeño cogí el machete. Ay, ya que no muy pequeño, pues ya cuando ya estoy más rodejito ya me fui solito. Porque mi abuelo no me mandaba, sino que yo ya mismo ya después ya cogí de trabajar y me trabajar y me trabajaba. Y así papá ahí me llevaba pues, de invierno a sembrar, sembrar un maicito. ¿Sembrar un maicito? Claro, porque antes ya trabajaba todo, era el machete, no era como ahora que está espumigado. Se quitaba la maleza, sí. Sí. ¿Cómo cree que ha cambiado el lugar donde vivían al que estamos, al que está viviendo ahorita? En el mismo sitio estamos. El mismo sitio. Pero ellos vivíamos más parado. ¿Pero ha cambiado algo? O sea, hay más casas, más hay casas, menos. Más casas. Más casas. Sí, más. Antes no era así. No. ¿Cuántas casas había antes? Eran más pocas las casas, ahí también, pero más lejito. Ahorita ya estamos casi carismados. ¿Carismado, dijo? Sí, estamos carismados, casi uno sobre Dios. ¿Qué es carismado? Uno encima de Dios. La escala, pues cerquita, no estoy muy lejos. ¿Cuál es una familia tradicional? ¿Papá, mamá, abuelos, nietos o solo papá y mamá? ¿Aquí quién vive en esta casa? ¿Quién más vive aquí? Los tres, nosotros los dos y un hijo discapacitado. Y este niño si se viene, cuando sale de la escuela, se escapa y viene para acá. Sí, y ¿pero qué le dice la mamá? A ver, lo perré y ve, ¿no? Don Nilo, ¿qué significa para usted la señora Gloria? ¿Qué significa la señora Gloria para usted? ¿Qué es? ¿Qué le... la ve y qué podría decir de ella? ¿Nada? ¿Nada? No. Que la ama algo, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Algo siempre. Sí, pues eso es. Llamar, los amamos como... hasta que la muerte los espare. Sí, ¿son casados? Sí. Sí, bien. Sí, bien. ¿Cómo le enamoró Don Nilo? Y ella me enamoró a mí. ¿Cómo le dice, señora? Carteándose con carta. ¿Cartas? Carta. Aquí se tiene la percepción de que los amorfinos es algo muy fuerte aquí. Sí. Sí, ¿usted sabe amorfinos? No sé, yo no sé. ¿No? O sea, ¿y cómo? ¿Usted lo escuchaba o cómo? ¿Le cantó alguna vez un amorfino a un verso? No, eso que ellos lo conocen por a versos, no sé tantos versos. No. Ya. ¿Nunca le dijo un verso a la señora Gloria? No. ¿No? ¿Y quién le mandaba en la carta? Cuando hacían las ruedas, ¿no? Con las ruedas. Pero nosotros caí, nosotros no jugamos en las ruedas ahí, que no mora bien. Ah, ya no. Para que era bravísimo, que yo los iba a consentir a que tocáramos ni que lo conversábamos. ¿Y qué le mandaba en las cartas, don Nilo? ¿Qué le ponía? Que lo quería, pues. Sí. ¿A usted le mandaba cartas a don Nilo? Él, sí. Y ella me mandaba de cuenta. Ah. Él me daba, pues yo le daba. ¿Pero qué le decía? Cásate conmigo, nos vemos en tal lado. No. ¿Cómo se enamoraron? ¿Dónde se conocieron? Que ya casi todos por ahí juntos. Mi abuela fue Iván de mi mamá, que era la hija. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años de casados viven ya? Nosotros. Ajá. Como unos 47. 47 años. ¿Cuántos hijos tiene? Hay 47, pues. Cuatro hijos tuve yo, pero una me murió de los 6 meses. Ah.
Quedé con tres, pero crié otra niña de una hermana que falleció, la crié yo. Y esa es la mamá del niño. Y es como su hija. La crié chiquitita. La mamá, la niña nació y mi hermana murió. Y me la regalaron a mí. Como ya mis hijos estaban más criados, yo la crié. Cuando dio luz a sus hijos, ¿fue a un hospital? No. Faltaron en la casa. La mayoría hacía eso. Todos. Claro, pues de antes, sí, de antes, no, la gente cayó en el cuerpo, pues, todo, no, que yo todos mis cuatro hijos en un cuarto así, botada. La... ¿Pero quién la atendía? Mi abuelita. ¿Eran conocidas como parteras? Parteras, sí. ¿Qué significado tenían esas personas? ¿Qué tenían? ¿Cómo le explico? ¿Se merecían de más respeto por su sabiduría? Sí, respetuosa. Cariñoso. ¿Cómo era ese proceso de la partera? ¿Le iban a llamar? Sí, la iban a ver. Ella sí, ya la iban a ver cuando ya... Cuando ya estaban con los dolorcitos, la iban a ver. Y ella la veía, si era de dar a luz, y ella decía. Y ella caminando con los pies de ella. Ah. O sea, ustedes... O sea, le iban a ver y ella venía acá a su casa. Sí. Sí. Ya. Y en casa. ¿Y cobraba algo o cómo no, eres eso? Ella no cobraba nada. Ella ¿no? No. Lo que le quisieran dar. Ella voluntariamente. ¿Y qué le daban? Por ahí gallina, plata, por ahí se le daban. Unos $5, porque diente la plata era. Claro. ¿Y cómo se lograba llegar a ese título o a esa posición de ser partera? ¿Ella enseñaba a otras, a sus hijos y a sus hijos? ¿O no? No. No había partera, nomás era ella que andaba de casa en casa, la abuelita, nosotros mismos. Ella es la madre que salía así, porque antes no tenían título, pues nomás salían auxiliar, una palindera. Auxiliaba ya, ella decía, pues, la iban a buscar para que la fuera... A ver, pues si era de dar a luz, no era, ya. Decía que si era de dar a luz, decía, y si no, pues también ya que eran de frío, dolores. Hijo. ¿Y usted nunca, señora Gloria, usted nunca tal vez quiso aprender a ser partera? No, yo tenía miedo. ¿A qué? A ver, paré. Hasta cuando yo estaba aprendiendo, lo hacía. Temblaba, una vez una sobrina me puso a dar a luz, que un ratito llegó a pasear donde mi mamá, nosotros temblábamos, que no había partera. ¿Y cuando nacía el niño, qué hacían? Ya lo cogían, lo secaban, mochaban el ombligo, calentaban, le quemaban el ombligo. Ah, ¿le quemaban? Le quemaban el ombligo. Le trajaban una lámpara de querosín, le quemaban. Un jefe, así, le traban un trocito así, ahí le amarraban esa tripa y ahí le quemaban. Le quemaban. Ah, mire. Y nadie se murió. Y no, o sea, no hacían una fiesta porque los niños nacían. No, nada. No, eso no. Y antes ni a uno un cumpleaños se lo celebraban ni le hacían nada. ¿Por qué no celebraban cumpleaños? ¿Qué? Porque tal vez igual la crianza de uno. ¿Qué significa moro? No es bautizado. Amor, querer. Y del amor, amar a una criatura. No, moro. Ah, moro. Ajá, moro. Los niños cuando moro, que no lo bautizaban. O sea, si yo eres ahorita, no fuese bautizado, ¿fuera un moro todavía? ¿O ya no? ¿Qué? O sea, dice que son a las personas que no son bautizadas. ¿O son moros? Son moros. Si yo hasta ahorita no soy bautizado, ¿soy moro? Sí. Sí, moro. Ah, ya. Creo que le llaman moro a los que no eran bautizados. ¿Ustedes son bautizados? Sí. Sí. ¿Qué importante es para ustedes el bautismo? ¿Qué significa bautizar? ¿Por qué los bautizan? ¿Por qué bautizan? Para ser los cristianos, dicen pues. Ya. Pero ya éramos cristianos. Exacto, porque ya con el bautismo ya queda... Para confirmar, reafirmar. Confirmar, sí. Entonces ahorita ya no hay comadres, comadronas. No. Comadronas que ya no. Ya la gente sale a dar a luna. ¿Qué tal? Entonces,
A ver, en el plan del bautizo, ¿por qué los bautizaron? Porque ella solo por reafirmar, todos sus hijos son bautizados. Sí. Cuando ustedes cogían a sus padres para sus hijos, ¿por qué los cogían? ¿Cómo por qué? O sea, claro, a ver, ¿cómo eligen al padrino de mi...? Yo le decía a fulana que quiero que me lleve mi niño a bautizar a la iglesia, me decían sí. O sea, ¿pero lo cogían por qué? Porque... solo porque sí, porque ¿por se les aparecía. ¿Por qué para que quede bautizado el niño? Ah, es un símbolo de afectividad. Sí. O sea, yo le cojo a usted de comadre porque ha sido una buena persona. Sí, sí. Sí. Ya. ¿Y ustedes, como hijados, cómo veían a sus padrinos? Viviéndolo. ¿Qué significaba para ustedes tener un padrino? Padrino. ¿Como yo a mi padrino o a mis compadres? Póngase yo. Yo a mi padrino. Nosotros en Quito nos enseñan, o bueno, se tiene esa tradición de que un padrino es alguien que te guía hacia que estés bien haciéndolo bien las cosas, que te aconseje. Y obviamente te daba dinero o algunas cosas. Entonces, para mí, mi padrino era alguien que debía darme cosas. Sí. Para ustedes, ¿qué era su padrino? Sí. ¿Qué significa? También. Para hacerlos cristianos ya. Que dije que lo hacíamos cristianos ya con el bautismo. Ah. Ya. Porque ya que si uno no era bautizado, dejen que no era cristiano, decíamos. Los viejitos dianos. Ya. Y ahorita usted... ¿A qué se dedica, señora Gloria? Yo cocinar y a lavar. ¿Cocinar y a lavar? Nada más. O sea, y así... ¿Aseo de la casa? La crianza de los niños. Yo no tengo niños. Nomás mi hijo que tiene el discapacitado aquí conmigo. Tienes 47 años. 47 años. ¿Y está por aquí? Él se fue pagando la tía. ¿Se va a vivir allá? No, se va, puede dejar al monte un encargo y allá se queda, hasta la tarde que ya llega. ¿Y usted, Danilo, a qué se dedica? Y yo ahorita me dedico a estar arriba en la casa acá. Te permito. Yo ya antes lo plantaba. He operado de corazón. Ah. Ya no puede hacer fuerza de andar porque... O sea, usted aquí dentro de la casa se dedica, señora Gloria... A cocinar, a arreglar las cosas. Todo lo que es que hacer es que hacer. ¿Y fuera de la casa? Yo no salgo. ¿No sale? No. Cuando voy enferma de los médicos que salgo. Yo no salgo a fiesta en rato porque ya estoy enferma. Sufro de cólicos renales, de riengo. Me duele, tratando fuma de la cabeza. De pulso, me caigo. ¿Y usted antes a qué se dedicaba, Danilo? A la siembra. A la siembra, a sembrar por ahí. Trabajito, donde había trabajo, me iba a trabajar. ¿Cuál era el trabajo? ¿Sembrar, cosechar y vender? Hacer estas casas. Hacía casa. ¿Usted hace esas casas? Hacía casa. Y antes sí. ¿Cómo se hace una casa? ¿Qué nomás se ocupa para hacer esta casa? Metro. Ya. Lápiz. Serrucho. Escuadra. Nada más. Y tinta para marcar y martillo para clavar, hachimano para sacar un clavo. ¿Y los materiales de dónde saca? ¿De dónde saca los materiales? Ya he comprado. ¿Usted los compraba? Sí. Y ya, o sea, esta caña usted compra, más no saca de aquí. No, ahorita ya se saca de aquí. Ya tengo un trocito por ahí, me compré un pedacito y ya. Unos trocitos ya. Hay unas cachitas por ahí, ya saco. ¿Antes compraba? Antes sí. No había. Ah. ¿Y las vigas? También, las compraba. Sé que así se sacó. Estas son, sí, vigas se llaman, ¿verdad? Sí, sí. Las de arriba, las vigas de arriba. Se hacían sacar, a veces había arbolitos. Pero cuando recién hice mi primera casa, que no tenía nada casi, ahí compré la madera.
iba comprando arbolitos así, lo iba cerrando, lo iba guardando. ¿Cómo son las personas de aquí? Buenas todas. ¿Como hija? ¿Qué papel tienen como hija? Son buenas. ¿A qué se dedican las hijas? ¿Cómo cría sus hijas? ¿Sus hijas estudiaron? Estudiaron hasta primaria. Hasta primaria, ¿verdad? ¿Y de ahí la sacó? No, una estaba estudiando colegio, se me fue. Nomás, para terminar antes de terminar el colegio se largó. La otra terminó la primaria después de 15, 16 años. 16 años. Ya no estudió más. ¿Ya no se fueron? Ya busca marido. Ah, sí, marido. ¿Pero usted sí tenía la intención de hacerles estudiar? Bueno, no, parece que yo me acuerdo ya. Sí, pues en la primera sí estudié, estaba estudiando en el colegio. En el colegio. Y se fueron. Se fue. Y el año lo terminó y se fue. Y usted estudiar otro estudio. ¿Y usted cómo se sintió antes? Y ya que hay que hacer, pues ya conformar. Ah, ¿qué no pueden hacer? Pero, o sea, no se molestó, no dijo usted, ¿por qué no siguieron estudiando? Para que tengan algo. Claro, pues de uno sí, padre, uno sí, uno decía, porque hacían que armar la uno, pues no. Cuatro días se molestaba uno, cuatro ratitos, ya estaban buenas con ellos. No seguir, no seguir las carreras que estaba haciendo, pues. Y enseguida ya hacer como quieren barrilar a uno, le digo. Claro. Pero ya que tenía que hacer uno, ya tenía que conformar. Así lo han querido. ¿De qué es que está enferma, señora Gloria? Yo sufro de los riñones, cálculo a los riñones, me dan cólico. Y ahorita me da una humera que me pongo y que me caigo. Como tembló, se me caigo. Hay días que manejo más huma, hay días que manejo menos, pero no se me quita nunca la huma. Este Danilo del corazón, dice. Sí. Sí. Cuando estaban en estos procesos de enfermedad, ¿te tomaban o usaban plantas medicinales? No. ¿No? O sea que sí había remedio, pero yo nunca pasé enfermo, yo caí de un ratito a otro. Ah, se enfermó así nomás. Sí, de un ratito a otro. O sea, toda su juventud fue sano. Yo sí, yo no, ya nunca estaba buscando los médicos. Yo de infancia, desde niña, fui enfermo. Este ya, toda una vida. Yo ya, como jónico. Quiera, voy a tener años que caí enfermo ahí, de ahí para acá, que caí ya, no. Yo no sabía lo que era enfermedad. Pero, o sea, eso digo, no, entonces, las plantas medicinales, de vez en cuando. Sí, los hacían gloriados. ¿De qué se enferma más aquí en el sector? Que menos sufre de cálculo, diabetes, colesterol. Sufren de eso. Y obviamente eso no. ¿Habían curanderos aquí? Buscar a San Isidro, Chon. Ya antes no había. Ahorita que ya, de poco tiempo para acá, que ha venido ya los doctores médicos ya, porque de antes casi. Sí había, sí, pero era doctores particulares que tenía que uno buscar. O sea. Si tuvieran que irse donde un curandero y un doctor, ¿qué elegirían ir? O sea, por decir, si se sintieran mal, les doliera la cabeza, estuvieran con un dolor de cuerpo, ¿a dónde fueran? ¿Al curandero o al doctor? A veces al doctor. ¿Al doctor? Al doctor. Entonces, ¿no ocupaban plantas medicinales? No, poco. ¿Y nunca sembraban? ¿O alrededor había plantas medicinales? Nadie. Tal vez no sembraban, tal vez. Ya, por si. Ah. ¿Qué conocen el mal de ojo? O el ojeado, ¿qué dice? Ay, yo sí no creo en eso. ¿Ah, no cree? No. ¿Y usted, Danilo? Yo como nunca sentí lo que sabía de estar ojeado. Ah, no. Yo no. Yo de que ya me acuerdo, yo no sentí eso. Entonces no. O sea, pero sí saben qué es. Sí. ¿Qué es? Ahí decían que los bañaban de monte de oro, ponían un huevo, les sacaban el ojo. Y ya les daban remedio para la diarrea, para el vómito. Y ya les plantaban. Entonces, toda su vida desde que se ha enfermado al doctor. Sí, al doctor. Se ve porque tal vez usted desde muy pequeña estuvo enferma y siempre enferma. Fue al doctor, no tomaron aguas medicinales ni nada de eso. La agua medicinal era para los cólicos, era la. El agua de cucaracha. ¿Agua de cucaracha? Y me quedaba.
¿Cuántas cucarachas tomó? Esa era mi mamá con mi papá. ¿Cuántas tomó? Que cuando uno le rollaba la barriga le daba cólico y que le hacían gloriado de cucaracha. ¿En serio? Sí. ¿Tomó usted? Y eso me daban. Yo era así de pequeña, de 10, 11 años. ¿Pero le sanó? ¿Nunca le sanó? No. Toda una vida yo sufrí de cólico y esas cucarachas que me iban a componer. ¿Qué es la vida para usted? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida para usted? La vida. Ajá. Ya ahorita ya no es mucha alegría. Ya antes, bueno, uno sentía como alegría de ir, de andar. Pero ya uno enfermo ya no. Tiene el mismo aliento de andar desde salir ya. O sea, ya no es... Ya no es lo mismo. Sí, no está bueno. Ya, yo no tengo alegría de andar, pasearme, irme a una fiesta, yo ya no. O sea, para ustedes la vida era disfrutar. Sí. Era caminar, sí. ¿Verdad? Andar, sí, trabajar, hacer trabajito, cualquier cosa. Yo a veces pues, en el trabajo ahorita que ya me comprometí, yo ya me senté la pata a trabajar. Yo, que a nosotros cuando los criaron no nos cargaban de baile en baile, ya no fue, paseando, ni de andar, ni andando, vacaciones, no había trabajo. Nunca, nada. Porque ya me iba a hacer estas cosas, ya llegaba a las 5 o 6 de la tarde a mi casa. Cuando sí me tocaba andar en lo ajeno ya trabajando. Ya después ya dejé de trabajar, cuando ya me compré otro pedacito por ahí. Entonces, para usted, vida era disfrutar, ir a bailes, caminar, estar bien. Yo casi nunca leía baile, yo casi no me gustó nunca el baile. O sea, ¿usted más trabajar? Sí. Sí, me gustaba bailar. Sí. ¿Usted ha bendecido el agua? ¿Sabe para qué sirve el agua bendita? ¿Para qué? No, le pregunto yo. ¿Para qué sirve el agua bendita aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y usted qué la hace bendecir? ¿Para qué la toma? Me la tomo por dos malas, pero yo no sé para qué. Ah, pero ay, no. O sea, yo pregunto. O sea, ¿saben para qué bendicen el agua? O sea, solo la bendicen en el plan de que... Que está bendita, dicen. Que está bendita y cura, y entonces se toman para eso. Sí. Ah, ya. Cuando van a misa, muchas de las veces las personas bendicen las velas también. Ah, sí. Sí, ¿ustedes han hecho eso? No, eso no hicimos nosotros. El agua sí la... siempre se bendice. ¿Cada cuánto bendicen agua? Cada vez cuando vienen al año los padres por ahí a las iglesias. ¿Ya sé? ¿Ustedes no bajan a San Isidro a misa? No. ¿Por qué no bajan? ¿Y porque está lejos? Ah, por lo lejos. Y antes uno caminaba a pie así, entonces San Isidro, mire, cuando uno está joven y uno es viejo ya no ronza nada. Se cansa, malla, se cae y ya no, pero ya uno no sabe. Uno no tiene carro ni por aquí, casi carro hay. Y los que tienen, ni avisan a uno cuando salen. ¿Alguna vez han ido a comprar al mercado una planta medicinal que han dicho que es algo bueno? Yo solo compro planta de rosa, siembra. Eso sí compro. A mí me gustan las flores. ¿Te gusta mucho? Mucho las flores, las flores lindas las compro. ¿Y las tienes sembradas alrededor? Sí, tengo ahí lindas mis plantas. Cuando un pato me la daña por ahí las cocacheras. ¿Las qué? Ayer me dañaron una mata de rosa linda que estaba floreciendo. Les vuelo terrón. ¿Qué dijo? Les pego. Les pego, pero ¿cómo dijo la palabra? Las cocacheo. Ah, cocacheo. Las cocacheo es darles un golpe. Le doy un golpe. Ahí ya salen asustados. Ahí ya. ¿Qué significa la muerte? La muerte. Dolor y pena. ¿Para qué? Siente uno cuando se le muere alguien. ¿Y para usted? ¿Qué es para usted la muerte? ¿Qué significa? Danilo, ¿qué es para usted la muerte? Y la muerte, yo para mí no puedo decir que me puede indicar casi no. No sé.
O sea, pero ¿qué tiene la muerte? ¿Le tiene miedo? La muerte es un sueño. ¿Miedo? Un sueño. Un sueño que queda uno cuando acuerda que llegó la muerte. ¿Y le da miedo? Miedo a uno a la muerte. Uno le da miedo a la muerte cuando está bueno, pero ya estando enfermo uno ya no le tiene miedo. Antes uno pide que morir, ya ves de uno. Hijo. Yo no me quiero morir. Yo no pero cuando ya uno está bueno. Yo no he pedido la muerte. Usted tiene miedo. Siempre he pedido la muerte, yo no. ¿Usted tiene miedo a la muerte, señora? Yo tengo miedo cuando estoy enferma. Clamo, yo siento. Y si ya Diosito me manda, pues ya que tengo que hacer. Aceptar. Pero no la pido. ¿Ha fallecido un ser querido de ustedes? Sí, mi papá, mi mamá y una niña mía. ¿Cómo han llevado eso? ¿Cómo han sobrellevado? Uy, dolor grande. ¿Cómo han vivido con eso? ¿Cómo? ¿Cómo han vivido? ¿Como familia? O sea, ¿cómo es? Ustedes han sentido mucha angustia, mucho dolor. ¿Pero cómo han hecho? ¿Cómo han hecho entre ustedes? ¿Cómo han sobrellevado eso? ¿Y ahí? Apoyándose. Apoyándose uno al otro. ¿Qué le dice Danilo? Ya. Se está dormida. Ya me quiere llegar la muerte. ¿Qué pero cree que pasa? ¿Qué cree que pasa después de la muerte? ¿Y qué pasa? No sé qué pasará. Como no me he muerto nunca. ¿Pero qué cree? ¿Pero qué cree que pase? ¿Y yo? ¿Qué pasará? No sabe, no tiene ni idea. No tengo idea. Usted, Danilo, ¿qué cree? Que si ya tiene que uno aceptarlo. Se ponga así. ¿Creen que después de muertos van a ir al cielo? ¿Y ya que a la tierra, que va. No a la tierra. A la tierra. Que dicen que como llama. El espíritu va al cielo, pero no es nada. ¿Cómo celebran los velorios de aquí? ¿O cómo realizan los velorios de aquí? ¿En sala? Llorando. ¿Dónde es misa? Sí. ¿Dónde? ¿Aquí en la capilla cerca nomás? Una capilla. Sí. Uno, cuando les llevan al panteón, allá les hacían misa. ¿Y dónde es el antes panteón? Antes uno hacía eso. Ahora es que se hace eso. ¿Y aquí dónde es el panteón? Abajo, una chonta uno. Chonta uno. Esta casa está solo. ¿Cómo está conformada? De caña y palo y tabla. Sí, eso. Nada más. Nada más. Aquí hay una escuelita, ¿verdad? La escuelita es igual. Es de cemento. De cemento. ¿Qué tal es? ¿Cómo es? Se te acerca la rejita. ¿Pero cómo es? ¿Le gusta? Es linda. Linda. ¿Su nietito está aquí, en esa escuelita? Sí, ahí está. Ahí estudia. Yo que llega ahí, ya ves, no va para la mamá y no que viene para acá. Y acá está más cerca él para que la acá está más arriba y cuando ya se arde el sol, peor, pues ya no busca para eso que viene de aquí. ¿Y la capilla? ¿Cómo está? Linda. ¿Le gusta mucho? Sí. ¿Hay misas aquí en la capilla? ¿Hay misas? Sí. ¿Los domingos? Cuando viene el padre, no todo, aquí los domingos, cuando viene el padre. ¿Usted tiene altar en la casa? Sí. ¿Sí tiene un altar? Ya. Yeah. Al fondo está un altar. Sí. Es que esto nomás decimos, ¿de qué día? Esto no tiene mucho rato que... Este trozo de aquí. Y es para acá. Nomás vivíamos en ese trozo de allá. ¿Por qué hacen el altar? ¿Para qué hacen el altar? ¿Para qué? Para ponerlo santito. Velarlo, ponerle velito. Y rezarle a él. Les reza. ¿Y qué les reza? ¿Qué les Padre pide? Nuestro, Ave María, una oración por ahí. Los adorna. Les pone bonito el altar, les pone flores, velas. No, velas y le ponemos. Pero flores no. No le pone. No. ¿Qué nomás tiene ahí? Velas. Velas nomás.
Solo velitas y los santos. Y los santitos. Ya. ¿Cómo es el trabajo de la familia en sí entre ustedes? ¿Cómo trabajan o cómo trabajaban antes? Papá se dedicaba a hacer la siembra, cosecha, la mamá en la casa arreglando con las hijas y el hijo obviamente ayudándole al papá. Sí. ¿Siempre fue así con ustedes? Sí, así. Sí, así es, así era ya antes la crianza, que como quiera el tío pasaba trabajando con los papás. Así usted estaba trabajando y su hijo se iba a trabajar con usted. Sí. ¿Ustedes venían al almuerzo acá? ¿O ellos le llevaban el almuerzo? Llevaban a veces el almuerzo. ¿Qué valor tiene la agricultura? ¿Qué significa para ustedes la agricultura? O sea, que la agricultura ahorita ya no es como de antes. De antes, la agricultura valía. O sea que no valía bastante porque la plata valía, no es como ahora, que ahora con el dólar para acá se dañó la cosa del. Ah, señor. Aquí era lo mismo ejemplo de la vida de antes, pero digo, no puede ser nunca, digo, que de antes se ganaba menos, pero se compraba las cosas, le digo, y sobraba. Y ahorita con el dólar para acá, le digo, ya no se compra. Se trae la semana y no le alcanza, digo, a ver. Fabricio. Trabajando al machete, lo que ganamos son $50. Yo $50 se le van casi una semana. ¿Usted ganó los $50 a la semana? A la semana. Ahorita ya no le alcanza. Ya no, tampoco no trabajo, ya no alcanza. ¿Cogen el bono? ¿Sí? ¿Los dos o solo? Sí, él no, más recién, ahorita que ya se operó del corazón hace como 2-3 meses. ¿Y él está cogiendo? Sí. ¿Qué es una finca? ¿Qué es una finca? ¿Tienen finca? Pedadita. ¿Qué es una finca? ¿Qué se tiene en una finca? ¿Qué tiene? Ajá. Cacao. No, cacao, porque ya cacao ya no es cierto. Pero ¿y eso? Cogen y venden, lo que cosechan venden. Sí, el cacao. Vende, sí, ya se vende. El plátano solo para el consumo. La casa, consumo. ¿Y los animalitos? ¿Tienen animalitos? Gallina. ¿Solo gallina? Pato. ¿Y eso es igual para el consumo? Para consumo. Bien. ¿O vende? Consumo, de repente se vende. Que no haga una necesidad, vende un parcito por ahí. ¿Y cuánto cuesta una gallina? Ahorita, a veces está, tiene bajitos precios, a veces está bajito el precio. Tiene que vender a veces una como le paguen a veces. A 10, $8, a veces está a 12. ¿Qué materiales o qué instrumentos se utiliza para la cosecha aquí? Ahorita, ya antes se cosechaba puro seco sin nada. Pero ahorita sí ya tiene que usar los químicos para las plantas, ponerse. O sea que se utiliza más la urea. El machete. El machete ya ahorita poco, ya casi con puro. Fumigando ahorita. O sea, el machete, ¿qué hacía? ¿Quitaba la maleza? Claro, pues machete sí, porque cuando se trabajaba, de antes no se fumigaba. De antes era puro machete todo que trabajaba. No es como ahora, que ahora ya usted ya hizo los restrojos, ya está con chapeador a veces. Y de antes era machete que trabajaba todo. ¿El mar? ¿Qué es para ustedes del mar? ¿El qué? El mar. El mar. ¿No ha visitado el mar? ¿Tiempo? No. Nosotros no. De repente. A rato que no. ¿Por qué? Y que a veces no salimos. Ah, no salimos. ¿Se mantienen ustedes aquí? Sí. ¿No quieren salir? ¿Qué es San Isidro y qué es Chontados? ¿Se fueran a vivir a San Isidro? ¿Sí qué? ¿Se fuera a vivir a San Isidro? Si me fuera a vivir. Ajá. Yo tal vez no. Nunca ansiado. ¿Por qué? Vivir en otro lado. Porque toda una vida me dediqué aquí. Al campo. Ya uno está acostumbrado en el campo a veces. Por sus cositas sembradas, una mateyuca, cualquier cosita que tiene para el campo. La casa.
y viene un pueblo, tiene que estar todo uno comprado. Claro. ¿Qué significa, cuáles son lo que caracteriza al invierno y al verano? El invierno para la cosecha, sembrar maíz. ¿Qué representa el invierno? O sea, cuando llueve, ¿qué nomás pasa? Cuando llueve, el piso... Fresco. Fresco. Aire fresco, como quiera, tiene una... ¿Por qué? Pues el calor también. No, invierno. Pues que cuando llueve, pues suerte, si no hay agua, pues no hay nada. Tiene que haber invierno para que esté como que el campo fresco. Porque el sol es polvadera. Y ya viendo invierno, pues ya se asienta el polvo. Está fresco así. Se hace el lodo. ¿Qué significa los cerros para ustedes? Los cerros, ¿qué significa para ustedes? ¿Lo qué? Los cerros. ¿Nunca le han dado importancia? No. ¿La luna? La luna. Para el tiempo de siembra y eso no se fija. En el sol. La gente dice que cuando es la luna nueva no se siembra ahí porque dice que este como que está en mal tiempo. Ajá. O se saca una madera, también se trae polilla. A veces espera el tiempo que ya te les echa la luna para sacar la madera, traer a la mengual. ¿Cómo usted ve a su alrededor? ¿Cree que es bonito todo lo que le rodea, a sus vecinos? El aire bonito, sí, el aire bonito, todo, porque ¿y los aire vecinos? Libre. ¿Y con los vecinos cómo se lleva? Bien. ¿Con todos? Con todos. ¿Todos se ayudan? Sí. El otro. Cuando uno hace una casa aquí, ¿los vecinos vienen a ayudar? No, hay que pagar. Que venga. De casualidad, ¿verdad? ¿Cómo es su comunicación con los vecinos? ¿Se llevan bien con todos? Sí. ¿Con todos? Muy bien. Ya. ¿Hacen fiestas aquí? Nosotros aquí no hacemos fiestas nunca. ¿En el barrio? La gente por allá hacía cumpleaños. ¿Y como fiesta es como barrio? Sí. Festejando lo que se dicen ustedes, los velorios de los santos. Sí, hacen la gente todo el mundo. Pero ya no, como ya antes, que ya te hacían un velorio, era a veces amanecía uno. Yeah. Y ahorita no, ya nomás un ratito y la gente cae, coloca su casa. Ah. Y antes, a veces, 3-4 personas, ya una, 3-4 personales ya se quedaban. Y amanecían hasta que el otro día que se iban después de café. Pero ya ahorita tenemos un rato que va la gente y va a dormir. Dicen que tienen que trabajar, ya se van, no plantan. ¿Cuál es la importancia de Dios para ustedes? ¿Qué tan importante es Dios? El día. Dios. 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 Importante para todo. Para todo. ¿Usted todos los días debe salir santiguando? Sí. Me acuesto y me levanto santiguando. Si va a sembrar una cosa, pedirle a Dios que lo dé cualquier cosa. Dios de Dios. O sea, Dios está en todo. Sí, Dios. Sí, pues Dios para todos nosotros. ¿Y la Virgen María? También. La Madre. También, en todo. Sí, en todo. En todo trance uno la mienta y en todo trance anda eso. Un Dios. ¿Qué importancia tiene los santos para ustedes? Los santos. Y cuando a veces uno ofrece una manda, pues la hace pidiéndole a ellos y a Dios. ¿Cuál es su santo favorito? Ahora tenemos algunos santitos, ¿eh? ¿Pero y uno favorito? ¿Favorito en quién? Un santo que le tenga más fe. A Virgen del Cine y Guadalupe. Ay. ¿Y San Pablo? También. Dice que San Pablo, y dice que San Pablo es el santo de las culebras. Sí. Dejamos veterano diante. O sea, cuando uno sale a la cosecha o a la siembra, siempre se encomienda
Al santo. A Pablito. Para que no le muerda una culebra. Sí. ¿Alguna vez le ha picado una culebra? Sí. No, yo a mí no. A mí nunca. ¿Y alguno de aquí, de los vecinos? A un hermano mío, dos hermanos han sido picados. ¿Tu papá también? Papá también, de culebra. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Y ya tenían que sacarlo a... El pueblo. A San Isidro a curar. ¿Y se curaron? Claro. ¿Sí? Ah, sí, entonces se cura. Sí. Un primo mío se murió de culebra picado también, pero ese vivía en el Carmen, pues ya. Oyendo maíz le mordió. Era una culebra grande como de dos bar. ¿Sí? Se le carretó porque así, y más se murió. ¿No lo avanzaron a sacar rápido el pueblo? La sacaron, pero no. ¿Y esas culebras son venenosas? Claro. ¿Y cuando le pican, no le amarran para que... Claro, sí, le amarran. Sí. ¿Y alguna hierba medicinal, algo para ese rato? O sea, que ahí dicen que eran los otros que estaban mal, o que por eso no le habían hecho. ¿Pero hay alguna hierba medicinal que se pueda usar? Y ahí también sí, con medicina también hay asignatura. ¿Cuál? Yo no sé cuál es la medicina, porque ahí decían que la contra era a Zaragoza, decían. ¿Pero eso de aquí? Sí, eso sí. Entonces los que sabían usar eso... La gente de antes que curaban con él. Le pican la corva en el medio. Ya antes buscaban en la Zaragoza. Decían que tenían la hiel, que también le daban un trago y con eso... Era la contra, decían, pues no. No me tocó nunca. ¿Cómo se celebra los velorios de los santos? ¿Cómo lo hace? Ponen todos sentados así, sí, a veces rezan, rezo. ¿Y el santo le ponen en la mitad? ¿Y el santito? No. ¿No faltaré? Ya como que está ahí, pues ya lo sacan, a veces ya los arreglan y así, ya los ponen y ahí los velan, todos reunidos. ¿Cuántos días? Una noche, ¿no? Una noche. ¿Le dan misa? A ver, la gente se va temprano, ahora no ya no amanece la gente. O sea, es que le digo que ya ahora ya la gente nomás un rato. Hasta 11, 12. Se vienen a la misa, rezan no. Y se van. Sí, se van un rato nomás y se van. Cuando hacen las misas, ¿le dan de comer o ofrecen algo, una bebida? ¿Comen? Sí, dan comida. ¿Y ustedes acostumbran a eso? Antes nosotros sí, ahora ya. Ya, ahora ya no. ¿Por qué ya no lo hacen? Y porque ya no podemos con las huellas de comida. Ya no podemos pelar gallina ni puerco, ya estamos todos enfermos. ¿Y cómo se celebra el velorio de San Pablo? ¿Igual? Igual, sí. Igual. ¿Cómo celebra la Navidad? ¿Celebra la Navidad? Cantando. ¿Cantando? Nosotros nunca hemos celebrado Navidad. ¿Y la pasión de Cristo? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Quiénes son las rezadoras? Ella, la Lola. ¿Pero qué hacen? ¿Cuál es su papel? ¿Qué hacen? Rezando, el rezo completo. O sea, en los velorios, sí, rezan ellos. No acostumbran a rezar. Toma velando. Entonces ellas vienen y les enseñan a rezar. Y se van. Ellos rezan y uno contesta. Todo el que llega contesta. Ah, y les guían la oración, sí, entonces. Sí. Ya. ¿Cuál es el plato más típico de aquí? La gallina. La gallina. ¿Se cocina arroz con pollo? Sí. Cocina chancho. ¿Cómo se hace cómo cocina usted el arroz con pollo? Se hace el estofado aparte, a veces lo hornan y... A veces también hacen arroz colorado. ¿Y el arroz con punzado de pollo, punzado de chancho? Esa ponen la carne a punzar. ¿Cómo y es? Y arroba blanco y ahí le ruedan la... ¿Cómo es el proceso de preparar? ¿Nos puede decir? La carne. Sí, ¿cómo cocinas? La aliñan con todos los aliños y así las ponen a fuego lento, las tapan hasta que esté blandito. La carne, y ahí la cuela, si hay una pierna, la hinca con cuchillo, toda la hinca. Ya la meten en una olla a hervir. Ah, le hincan, le golpean. Sí, le hincan, sí. ¿Con cuchillo? Con cuchillo, sí. Y ahí la ponen a hervir ya en... Ya. En la olla hasta que ya estén blandas.
¿Qué ya comida cree que se hacía antes que ahorita ya no se hace? Todo se hace la misma, el chancho, la gallina. Y antes hacían las tortillas, el pan seco, las cosas, todas las cosas, y ahora ya el pan seco que ahí no lo hace nadie. O sea, ya ahorita ya no hacen eso. Ya no, la gente no. El pan no. Seco, las tortillas ya no hace. Ya no lo hace la gente que ya. ¿Y ustedes lo hacían antes? Ah. Sí. ¿Y ahora? Yo sí. Ahorita ya no. Para comer uno. Ah, pero sí, lo siguen haciendo ustedes. Sí. ¿Qué comida naturalmente cocinan en Semana Santa? La yuca, picante yuca. De papa. O sea, ¿cómo es picante, dice, en la Semana Santa? ¿Cómo le hace? Le pones sancocho a la yuca. Ya. Y ahí se hace un refrito. Y se revuelve la yuca con el refrito y la sardina. La revuelca todo. La que queda normal color, pues, todo igual. La yuca la pican como picar manteca. Ya. Y ahí ya la revuelven con la sardina. Es el picante. Esa es en Semana Santa. Sí. Y cuando hacen la velación de los santos, ¿qué comida os? Gallina, tofado de gallina. Tofado de gallina. Bollo de plátano y maní. ¿Dulces típicos de Manabí? Yo dulces sí no sé cómo nunca hacía. ¿No ha comido dulces de...? Comía, pero yo nunca hice esas cosas. ¿Usted, don Nilo? Yo de comer sí las he comido, pero yo de no nunca tampoco he hecho. ¿Una bebida típica de aquí? ¿Algo que siempre tomen? Yo acá ya no tomo acá ninguna bebida de esas cosas. ¿No tomo? ¿Nunca he tomado? Sí, he tomado ahí, pero yo acá ya no. El rompope, que a veces que más hacen a veces ahí. Porque ya antes hacían esas mistelas, yo no me gustó nunca. ¿Qué es el rompope? Ya es con leche, huevo, aguardiente. ¿Y usted sabe hacerlo? Yo no. ¿Quién haces? Mis hijas, mi hermana. Yo no. ¿Qué significan los versos? ¿Qué es los versos? ¿Qué es los versos? ¿Qué significa? ¿Qué es? Para alegrar. La morfina. Morfina. ¿Pero qué se hace? ¿Qué? ¿Se dice palabras bonitas a alguien con eso? Claro, que hay unos varios que salen con palabras bonitas, como hay palabras, otros con palabras... Ah, no es solo palabras bonitas. No, pues hay de todo. ¿Has jugado el juego de la rueda? Claro, pues dejó la rueda de antes, yo como que ahí nunca me gustó, nunca me metí. ¿Por qué no le gustó? Y es que ahí no, yo no me gustó ni salir mucho a los bailes. Ah, no, ¿y usted, salía, señora Gloria? Salía por ahí mi rato, pero casi nomás está sentado por ahí. ¿Y usted, señora Gloria? Sí, sí. ¿A usted sí le gustaba bailar, no? A mí sí me gusta bailar, todavía me gusta bailar. ¿Y la rueda? ¿Jugó alguna vez en la rueda? No, cuando éramos pequeñitas que en papi... celebraban la Navidad y por ahí por ratito medio jugaban. ¿Qué significa los chigualos? Los chigualos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El niño Dios, para alegrar. Villancicos, sí. Villancicos. ¿Y le has enseñado algo a su nieto? El niño sabe los versos. De eso, ¿no? Pero sabes... sí sabe. La mamá le enseña, yo creo. ¿Te sabes los versos? Algunos nomás. A ver, dime uno. Sí, uno. A ver. Allá arriba en esa loma canta un gallo colorado, así mismo canto yo cuando estoy enamorada. Ah, bien, bravo. Bien. Este lo hizo un amigo, pero... otro. Este lo hizo un amigo. Allá arriba en esa loma hay un palo de limón, la mujer que me quiera que me espere sin calzón. Ese lo escribió un amigo. Los amorfinos son así, son pícaros, sí, sí. Son picantes. No, sí, ahí hay uno chucante como ahí de todo. Este aquí tiene uno que bonito. Este aquí tiene que ser un hombre bonito. Y una mujer, pero la mujer dice así. Los hombres hoy en día son como la paja seca, que si tienen para el arroz no tienen para la manteca. Y el hombre dice, yo si tengo para el arroz, también para la manteca, y me sobran 4 reales para darle esta coqueta. Bien. Bien, muy bien. ¿Eso te enseña tu mami? Sí. Sí. ¿Y usted le enseñó eso a su hija? Y aprendió solita, así, con unas amigas, muchachos.
Ah, pero qué bien. Sí, ahí tengo otro. A ver, otro. Las mujeres de hoy en día son como el café molido. No cumplen ni 15 años y mamita, quiero marido. Bien, bien. ¿Cómo te llamabas? Juberly. Juberly, bien, Juberly. ¿Alguna vez tus abuelitos te han enseñado esto? ¿Te han dicho de los amorfinos? ¿O solo lo has visto? ¿Has visto de estos amorfinos ahora o ya no los ves? No. No. Solamente ahí con los amigos que a veces decimos así. En la escuela. Vayan a casa. En la escuela. A veces decimos así los versos. Ya. ¿Cuál es la música tradicional de aquí? La ranchera, creo. ¿Las rancheras? Sí, doña Gloria, son las rancheras. Se escucha muchas rancheras de aquí. Ellos, es corrido, movida. Bueno, aunque yo casi no escucho de las rancheras. Un poco más me gusta el reggaetón. Ah, ¿te gusta el reggaetón? ¿Y a usted, Danilo, le gusta el reggaetón o la ranchera? Yo también me gusta. Ya. Bueno, para el reggaetón. Las danzas. Hay danzas tradicionales aquí. ¿Qué danzas? Hola. A veces, una vez fuimos a... Creo que fue a Cucuyo, a Loy Alfaro, que el caballito de palo lo fuimos. Ah, el caballito de palo. El caballito de palo, que le dicen. Aquí... Jugaron ese juego. Claro. Hicieron una danza. Ahí lo bailábamos. Ahí ya hicieron una danza. Uh-huh. ¿Cómo lo bailaban? Ya no me acuerdo. Ala, ¿cómo bailaba? Ya ni me acuerdo. No te acuerdas. Sí, que fue como 5 años atrás. 4 años, creo. Nos mandaba bailando el caballito de palo. Contigo. Aquí en Chonta, ¿hay alguien a quien se lo admire mucho? ¿Alguien del barrio que haya hecho grandes cosas, que haya ayudado a personas? ¿Hay alguien, hay una persona a quien se admire? ¿No? Como que de cuando tu papá ayudaba a la gente. Ya que te quieres. Cuando su hijo antes de morir, él ayudaba a cualquiera que iba, le ayudaba, le daba la mano y de... Y era un milagro. Ay, no sé yo. El papá de la señora Gloria Sucedo. Él sí, él le gustaba así colaborar, ayudar con cualquier cosa que hiciera antes cuando él estaba vivo. ¿Qué juegos tradicionales hacen ustedes? ¿Juego? Sí. ¿Y en su juventud? Tampoco. El juego en la escuela. ¿Tú? Ah, en la escuela jugamos fútbol. ¿Y algo tradicional así como la rueda más o menos? Danza. ¿Has jugado la rueda? No. ¿Por qué? No la jugamos en la escuela. ¿Y aquí en el barrio en una fiesta? No. ¿Pero sabes cuál es la rueda? No. ¿No sabes? Ya. No le he visto la rueda. ¿La ronda qué hacen? Tal vez no han salido hoy. No va a dar la rueda. ¿Ustedes jugaron la rueda? ¿Te sabes de algún chunguelo? ¿Chunguelos es? Los chihuales. Los chihuales de niño. Los chihuales niños que hacen la ronda que dicen la rueda. Le cogen las manos. ¿Sabes el verso de niño? Los versos de niño que se ponen a cantar. No. Esa es la ronda mía. No te sabes. Ya, los amorfinos te sabes, ¿no es cierto? ¿Sabes uno más? No me acuerdo. Ya. ¿Sabes más? Lo que no se acuerda. ¿Alguna vez aquí se ha escuchado historias del diablo, del duende, que alguien ha visto un espíritu o algo? Sí, siempre se escuchaba, pero yo nunca he visto esas cosas, ni he oído. ¿Y se sabe alguna de esas historias? ¿Usted, Danilo? La historia antes no. ¿No? No me escuché. Tampoco he escuchado. Una leyenda, nada. No. Cuentos del duende tampoco. El rey así me dice, sí, empezó a morir. ¿Quién es el tío conejo? El tío conejo. ¿Hay cuentos del tío conejo? Uh-huh. ¿Has escuchado alguna vez? Yo no. No, yo no. ¿El tío lobo o el tío conejo? Tío conejo.
¿Y el tío lobo? ¿Quién fue? En una historia, en esos libros que hacemos en las copias, el tío lobo. Se quiere comer un conejo, el lobo. Y cuentos de animales que han hablado, algo así. Que leones por aquí, tigres, ¿no? No. Ahorita no hay esas cosas, no hay por aquí. Y antes ya había... ¿Saben cómo se creó el mundo? ¿Cómo se quedó? Creó. Creó el mundo. ¿Cómo se creó el mundo? Y yo me acuerdo, ¿no? No te crees que todo. Ya se olvidó. En la Biblia no está. Ya me he olvidado. ¿Qué significa para ustedes la luna? ¿Qué significa para ustedes la luna? ¿Nada? No sé. ¿El sol? ¿El sol? Caliente. ¿Saben alguna adivinanza? Yo ya no me acuerdo de adivinanza. No estás de hoy. ¿Usted, don Nilo? Cante un, ¿cómo qué? Una vez cuando cantaba en la escuela, cuando estaba cantando, como que ya era lo que. Cántate esa canción y ponte a bailar. No me acuerdo. Ay, tío, ¿cómo te baila? A ver, señora Gloria, acuérdese. Ya no, ya estoy trastornando la mente, me olvido todo. Otro Jorge. Ya todo va cambiando con el tiempo. ¿Cómo te llamabas? Yuberlin. Yuberlin Reina. ¿Quién te puso Yuberlin? ¿Tu mami? ¿Por qué? ¿No te dijo por qué te ponía y puse Yuberlin? No. ¿Te sabes de alguna adivinanza? Acuérdate. Un chiste. Sí, una adivinanza. A ver. Esto me la dijo un primo. A ver. Planeta verde, se esperró, y habitantes negros, ¿qué será? Planeta verde. Planeta verde, se esperrojo, y habitantes negros, ¿qué será? Planeta verde, se esperrojo, habitantes... ¿Sandía? Sí. Ah. Bueno, las amenazas. Ah, ¿algún cacho, un chiste? ¿Te, señora Gloria, algún chiste? El Andy, que no me cacho. ¿Qué? El Andy. Ah, el Andy. ¿Usted, Danilo? Tampoco. No, ya no. Ah, este uno creo que sí me sé. A ver. Que era... Es que una vez había un incendio. Ya. Y había una señora con un bebé en brazos. Ya. Y entonces le decían que tirara al niño. Ya. Y le decía que no les iba a confiar el niño a la gente. Yeah. Y por ahí pasa Máximo Manguera, yeah, el arquero de Barcelona. Y la man era fan de Barcelona. Y la gente le decía que como él era el arquero de Barcelona, que le iba atrapando el niño. Yeah. Y le dijo Máximo Manguera que lanzara el niño. La señora lo lanza y el niño viene cayendo y cayendo. Y por la mitad viene un viento y desvía al niño. Máximo Manguera pega un salto y lo atrapa. Y la gente que decía, Máximo Manguera. Y no aguanta la emoción. Tres botas al niño y ¡pim! No, no. Bien, Yuberlin, bien. Palabras que creen propias. Póngase, nosotros en la sierra, chachay, es frío. Pacheco. Tú, Yuberlin, ¿cuál crees que serían palabras? No. Como hace rato dijo, ¿coscacho dijo? No, coscacheo. Coscacheo. También dijo jumbo. ¿Jumbo? Jumbo. ¿Jumbo significa mareado? Mareado. Jumbo. Jumbo.
Entonces, muchos no van. Dejo todo. Que ya no han dejado, que han dejado de hacer eso. Sí cantaba, sí cantaba. Ya, Jubelín, señora Gloria, Don Hilo, muchas gracias. Sería muchas gracias. Hasta luego.